Ministro de la provincia de La Pampa, recordemos el ministro de la producción de la provincia de La Pampa, Ricardo Moralejo, quien ya nos está escuchando para dialogar acerca de varias cuestiones que tienen que ver justamente con esa importante cartera provincial. Ministro, ¿cómo estás? Un gusto estar dialogando con usted. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Luis, a vos y a toda tu audiencia. Muy bien, me imagino que con muchísimo laburo, porque bueno, en algunas cuestiones, por supuesto, sin dudas, desgraciadamente, en otras afortunadamente, pero digo, con mucha tarea, ¿no? Desde esa cartera, ministro, ¿no? Sí, realmente tenemos mucho trabajo, son varias las áreas en las cuales tenemos que atender, desde la industria, las áreas bajo riego, en Río Colorado, en 25 de Mayo y Casa de Piedra, todo lo que es producción petrolífera, producción agropecuaria, y bueno, y a su vez atendiendo todas estas problemáticas que bien sabemos y en las zonas se sufre, que son de las inundaciones. Es decir, hemos tenido fenómenos hídricos en los cuales realmente han comprometido tanto la producción como las redes viales, ¿no? Exactamente. Para hacer un paneo general en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo con la parte, esta zona norte que está tan golpeada con el tema de las inundaciones, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, ¿cuál es el panorama que ustedes han relevado desde la provincia? Bueno, nosotros lo que estamos relevando es que estamos teniendo una disminución en lo que son los niveles de agua en superficie, aumentaron un poquito con estas últimas lluvias, pero lo que notamos es que tenemos una gran superficie sin piso para poder hacer las labores culturales, para poder implantar la próxima cosecha, dado que hay una gran superficie donde la napa está a menos de 50 centímetros, lo que hace difícil poder entrar a trabajar estas explotaciones. Uh-huh. Y en sí se sigue trabajando en lo que es el mantenimiento de las redes viales junto con los municipios y vialidad provincial, a los efectos de cada vez estemos habilitando más caminos para poder entrar a los campos y facilitarle a los productores, ¿no es cierto?, la ida y venida de insumos o productos desde sus explotaciones, y seguir manteniendo las rutas provinciales que realmente al estar sometidas a un mayor tránsito como consecuencia del corte de las rutas nacionales, sobre todo la 188 y la ruta 35, que hace que haber una mayor fluidez de tránsito pesado con las rutas provinciales, se vean estas deterioradas. Pero bueno, es un trabajo importante y lo único que pretendemos es que Vialidad Nacional reaccione de la forma más rápida, ya que están pasando 5 meses y tenemos todavía el problema de tránsito de las rutas nacionales que complica muchísimo a la provincia, ¿no? Exactamente, cuando dice justamente que Vialidad Nacional reaccione, ¿significa que no está reaccionando como ustedes lo desean, como cree que esta situación lo amerita? Bueno, eso lo ha dicho, digamos, la persona que está a cargo de Vialidad Nacional hace uno de estos días, cuando dijeron que no habían estado a la altura de las circunstancias. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que realmente, ¿no es cierto?, se le dé la importancia y la trascendencia que tiene esta problemática, que no solamente afecta a los pampeanos, sino el tránsito nacional entre diferentes provincias. Y en definitiva, se ve afectada sobre todo las localidades que dependen del comercio, como es, ¿no es cierto?, Relicó, que está en un punto estratégico entre dos rutas nacionales que hoy están cortadas, como es la ruta 35 y la 188. Si bien este es un golpe tremendo en la actualidad, ¿no? Este golpe justamente a la producción, al comercio, digamos, y todo lo que estamos viendo con el tema de la inundación. Desde más o menos el análisis que ustedes pueden hacer justamente desde el Ministerio, esto, ¿cuánto tiempo va a llevar, digamos, este golpe, asimilar este golpe, o por lo menos las repercusiones justamente en la cuestión económica? Bueno, las repercusiones en la cuestión económica sabemos que a nivel de la provincia, entre superficies con agua y superficies con falta de piso, estamos alrededor de los 2 millones de hectáreas. Dado esto, esta situación, vamos a ver cómo evoluciona y está muy atada
a las lluvias que tengamos en primavera, pero ya hoy podemos decir que la provincia ha tenido una pérdida de ingresos por 2.000 millones de pesos, lo que impacta fuertemente en lo que son los productores, las localidades de las zonas que están más afectadas y en sí también las arcas del Estado provincial, que ha tenido que poner importantes sumas de dinero para poder mantener las redes viales, como así también para mantener la economía de estas regiones, impidiendo que quiebren las explotaciones agropecuarias, como así también para mantener una dinámica económica y financiera en cada uno de los pueblos, ¿no? Exactamente. Con respecto, digamos, también a lo que tiene que ver justamente con esto, me gustaría conocer su opinión sobre todo este revuelo que se armó con las declaraciones del gobernador Berna en cuanto a lo que tiene que ver justamente con el trabajo en el campo. ¿Qué tiene para opinar usted al respecto? Bueno, yo creo que, digamos, lo que estuvo circulando y se viralizó fueron esos 15 segundos, creo que fue sacado de contexto de una pregunta que respondió el gobernador sobre la problemática del trabajo a nivel de campo. Uh-huh. Pero también debemos tener en cuenta que esto es un fenómeno que también viene ocurriendo en los últimos 20 años, en donde la tecnificación y el aumento del porte de la maquinaria que hoy se utiliza en los campos reduce la toma de mano de obra directa. Esto es muy simple de verlo, porque donde antes se necesitaban dos tractores, hoy hay uno; donde antes se necesitaban dos fumigadoras, hoy hay uno; donde antes había dos cosechadoras, hoy hay una. Y si a esto se le suma la concentración que hay de la actividad agrícola, impulsada fundamentalmente por pools de siembra, uh-huh, que compra sus insumos fuera de la provincia, hacen que realmente la toma de mano de obra directa por este sector sea mucho más inferior. Pero eso no quiere decir que el campo sea el gran motor económico de la provincia de La Pampa. Entonces, creo que hay una intencionalidad muy política para mostrar algo que no es. Y esto te lo puedo estar afirmando porque nuestro gobernador y el ingeniero Berna ha mantenido, a través de los años en que le ha tocado gobernar, un compromiso importantísimo con el sector agropecuario, y lo se puede ver en la cantidad y diversidad de líneas de crédito que se da al sector a través del Banco de La Pampa, y políticas también de darle valor agregado a la producción primaria que se tiene dentro de la provincia. Yo creo que esto tomó una trascendencia como consecuencia del momento político que tiene, y lo creemos que es de muy mal gusto haber utilizado en forma muy sesgada determinadas palabras para sacar un rédito dentro de una campaña, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver justamente con este panorama de inundaciones, ¿cómo se está asistiendo al productor, al comerciante pampeano justamente en esta situación de crisis, ¿no? Bueno, digamos, a los productores hoy desde lo que es nuestro ministerio lo estamos asistiendo a través de diferentes líneas de crédito. Hay líneas de crédito que están orientadas directamente a los productores que están en emergencia agropecuaria, los que pueden acceder a través del Banco Pampa. Son líneas de crédito subsidiadas, no más allá del 14% anual, y también se instrumentó últimamente una línea de crédito para refinanciación de pasivos, de tal forma que aquel productor que tenga descubiertos, tenga problemas para hacer frente a su tarjeta Caldena agraria o que tenga que pagar cuotas de crédito, pueda refinanciar sus deudas con un crédito a mayor plazo y a una tasa mucho inferior. Yo creo que estas son medidas muy concretas para estar asistiendo a todos los productores que están afectados dentro
de lo que es el área que ha afectado las inundaciones, ¿no? En cuanto al sector ganadero, ¿cómo se encuentra la provincia de La Pampa en la actualidad? Bueno, el sector ganadero yo creo que tiene, en lo que son las áreas inundadas, indudablemente se está afectado, pero fíjense que el 85% de la provincia es ganadera, en consecuencia está en condiciones inmejorables, con muy buenos pastizales naturales, como así también pasturas implantadas, por lo cual se espera una excelente aparición, como así también una excelente preñez en este año. Sí que en cuanto a ese sector estamos bien, es decir que hoy el sector afectado, que es el noreste, centroeste de la provincia, que sí afecta prácticamente el 50% de lo que es la superficie agrícola de la provincia, pero no es más del 15% del total de la superficie provincial, ¿no? Ministro, con respecto, digamos, a las medidas nacionales para el sector, ¿cómo evalúa, digamos, el gobierno nacional y sus medidas con respecto al sector de la cartera que usted dirige, ¿no? Bueno, nosotros podemos estar diciendo que hemos tenido muy poca asistencia en cuanto a lo que es a la ayuda económica para poder hacer frente tanto a estas emergencias hídricas. No vemos tampoco un apoyo decidido para que se arreglen las rutas nacionales y se normalice el tránsito en todo el interior provincial. Y además estamos viendo algunas medidas que nos preocupa muchísimo, como es una disminución muy importante en el presupuesto del INTA como del SENASA. Ajá. Y que eso afecta directamente, ¿no? Ya sea la generación de tecnología y la innovación de todos los procesos productivos por parte del INTA, tanto en agricultura como en ganadería, como así también la seguridad sanitaria de toda la producción animal y vegetal que tiene a cargo el SENASA. Creo que llegar a desfinanciar estas dos instituciones, donde sabemos que son importantes porque incluso los mondos que están otorgando para su presupuesto no alcanzarían más allá que para cubrir los gastos de sueldos de los diferentes profesionales, quedaría muy poca inversión para trabajar directamente en lo que es la generación de medidas necesarias para mantener la eficiencia y la calidad de los productos que se produce desde el sector. Ministro, ¿va a estar aquí en la muestra rural reliquense que se lleva a cabo el fin de semana? Sí, vamos a estar seguramente en el día de mañana. Estaré a eso de las 10 horas en lo que se inician las actividades de la Asociación Rural, ¿no? En tiempos de muestra, sobre todo después de las declaraciones ahí, por lo menos usted dice que sesgadas de Carlos Berna, digo, ¿cómo lo tratan los ruralistas en las rurales en las que ha participado ya? Digo, ¿cuál es la relación hoy con las entidades? Con las entidades tenemos una excelente relación. Simplemente hay a veces algunos dirigentes que con cierta picardía quieren hacer política de algunas cosas, pero yo creo que desde el gobierno provincial, desde el gobierno de Carlos Berna, nadie puede dudar todo lo que ha trabajado para el sector, tanto para el desarrollo de lo que es la producción primaria, como así también la transformación y el valor agregado que se realiza en la misma, es decir, el trabajo que se realiza en todo lo que hace a la cadena de valor. Fíjese que en lo que es a trigo este año hemos tenido una cosecha de alrededor de 930.000 toneladas, que es récord para la provincia de La Pampa. El año pasado hubo una cosecha de maíz de 2.100.000 toneladas, de soja de 1.800.000 toneladas, y esto significa un crecimiento por encima de la media nacional, lo que está directamente indicando el ámbito propicio que tiene la provincia de La Pampa para desarrollar estas actividades. Y en lo que es ganadería, estamos recuperando fuertemente el stock, donde hoy podemos ya saber que tenemos unos 3.500.000 animales y se ha recuperado en poco tiempo esa caída importante que hubo después de las sequías, donde
habíamos llegado a un piso de 2.800.000 animales. Y este año hemos seguido creciendo en 150.000 animales en el stock. Estamos también mejorando los índices de destete. Hemos pasado de un 56% a un 65% en los últimos años. Esto se ve reflejado por las políticas sanitarias, sobre todo el plan de control de venerias, y lo que podríamos seguir hablando también de otras producciones. Sé que el tiempo es corto, pero podemos estar viendo resultados positivos en cada una de ellas. Y esto está indicando en una clara política del sector y del gobierno de Carlos Berna hacia todos los productores, y sobre todo los pequeños y medianos productores, que es lo que más nos interesa, porque son los que mantienen la actividad económica en cada una de las localidades rurales, ¿no? Por último, se viene la Expo Vivero también, ¿no? Que se va a estar desarrollando justamente aquí en La Pampa. Sí, para los días 7 y 8 de octubre se va a realizar la Expo Vivero en la localidad de Tuay, en lo que es el Jardín Botánico Provincial. Va a haber una asistencia de unos 64 viveros de unas 9 localidades, y realmente va a haber exposición y venta de diferentes productos y plantas, plantines, ornamentales, que van a permitir darle color a esta primavera que se aproxima. Y creo que va a ser un fin de semana diferente para visitar este predio y esta exposición en familia y poder hacer un día muy lindo para pasar. Ricardo Moralejo, muchísimas gracias por este contacto. Lo estaremos molestando seguramente mañana, si va a andar por aquí, para charlar un poco más. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis, y a tu disposición. Muchísimas gracias. El ministro de la Producción de la provincia de La Pampa, Ricardo Moralejo, hablando con nosotros en vivo, en directo para Impacto. Mañana, confirmo entonces que mañana viene aquí a la exposición rural.